El día de hoy vamos a hablar sobre el terremoto que ocurrió hace varios días en Turquía y Siria de una magnitud de 7.8 grados, el cual fue un terremoto devastador y no fue producto de la naturaleza, que no nos engañen, el gobierno está ocultando algo, y es que afuera de la atmósfera de la Tierra, a unos 200 metros de alto en el espacio, se encuentra una nave espacial nodriza. Estas naves espaciales cuentan con una tecnología muy especial, la cual por medio de apuntar con un rayo láser pueden crear terremotos mandando fuertes vientos a las capas tectónicas de la Tierra y así creando movimiento telúrico y de esta manera provocando terremotos. Entonces, una nave espacial creó este terremoto que el planeta entero vivió hace unos días en el país de Turquía. Eso es lo que realmente sucedió, y no solo eso, sino que estamos en graves problemas porque ya se sabe que los tripulantes, es decir, los seres extraterrestres que van a bordo de esta nave, son seres reptilianos y ellos en los próximos días y meses están planeando pues mandarnos terremotos y sismos a nuestro planeta. Y lo peor de todo esto es que quieren mandar un terremoto a nivel mundial, una catástrofe a nivel mundial, esto para reducir la población. Entonces, esto es muy grave, tenemos que prepararnos. Quiero que vengan aquí los paparazzis, todos los medios de comunicación, para revelarles esta información. Solo yo puedo salvar la Tierra porque seguramente a esta nave espacial que hay en el espacio, tengo que decirles a todos los gobiernos de la Tierra que no se le puede hacer nada a esta nave espacial. Aunque se le disparen misiles nucleares, no le van a poder hacer nada. En primer lugar, porque la nave es indetectable, porque se camufla con un tipo de tecnología de invisibilidad para no ser detectada por los radares. También esta nave espacial, pues, hace indetectable su energía, ya que también usa otro tipo de tecnología para esto. Y aunque le disparen misiles nucleares, no le van a poder hacer nada porque está fabricada para resistir este tipo de ataques. Por eso el único que puede salvar la Tierra soy yo. Voy a salvar la Tierra, así como cuando Moisés salvó el mundo en los tiempos de del diluvio universal, llevando a todos los animales y a todos los seres de la Tierra en una gigantesca arca, que en realidad fue una especie de nave espacial acuática. Así también yo voy a salvar a toda la humanidad. He creado una máquina especial, un tipo de tecnología desarrollado con el cual se le pueden disparar rayos alfa, que es una especie de rayos que no han sido fabricados por ninguna organización gubernamental aquí en la Tierra y que es la única que es capaz de derribar esta nave espacial. Así que este video se lo tenemos que hacer llegar pues a las grandes corporaciones, a las grandes empresas para salvar al mundo, a los grandes gobiernos para salvar al mundo, porque si no van a hacer una catástrofe en la Tierra estos seres reptilianos. Así que tenemos muy poco tiempo. Pero bueno, si en unos días se lo hacemos llegar este video a gente muy importante, entonces la Tierra va a ser salvada. Sí, tenemos menos de 48 horas para hacerle llegar este video a la gente importante. Así que quiero que vengan los paparazzis, los medios de comunicación, para revelarles toda la información de lo que está pasando.